Hola, buenos días. Soy Arancha de Manualidades y de Arte y empezamos hoy lunes un nuevo directo. Vamos a continuar con los dos trabajos que estamos haciendo, que son la lámpara de luz indirecta con los dos conejitos y el nombre. Lo primero que tenemos que hacer hoy es pegar el papel en el conejito este, para el papel, la tela, para que se nos vaya secando. Con lo cual, mientras empiezo a pegarla, voy a volverme a presentar así más despacio. Y, ay, vale, tengo que ver de quitarle aquí para alinearlo de este lado. Vale, voy a coger un cúter, una regla, para quitar lo que es la etiqueta. La etiqueta, la referencia. Una regla de metal para cortar. Y un plástico para no estropear la mesa, ¿vale? Y nada, mientras voy haciendo esto, os cuento que somos Idearte, una tienda de manualidades y enmarcación en Mendillorri, que es un barrio de Pamplona, y que damos clases de manualidades. Damos clases de manualidades presenciales. Tenemos también para vender material de manualidades y de bellas artes, y aparte tenemos también taller de enmarcación, ¿vale? Tenemos clases por las mañanas y por las tardes. Listo. Y eso, y ahí ahora pondremos un teléfono de contacto por si necesitáis algún material y queréis hacernos algún pedido, o para formar parte de nuestro grupo de difusión, o alguna duda, o lo que queráis. Voy a pegar esto lo primero de todo, porque es que quiero que se me seque para... A ver, lo voy a encajar de aquí, de la parte de abajo, que veo que me entre bien la nariz, un poco para aquí, y de este trozo que me queda aquí hueco, lo sacaré para hacer like, que se nos quedó pendiente. Pues le voy a ir dando like al conejo. Por detrás ya está pintado, ¿vale? Y voy a saludar mientras a Angelines y... ¡Ay, cómo se oye cantar al pájaro! Es que estoy con la ventana abierta, Angelines, que hace hoy bueno. Ha amanecido lloviendo, pero luego... Aquí, una brocha. Ha amanecido lloviendo, pero luego se ha quedado bueno. Son eso, como dice Guillermo, son pájaros de la calle. Si se oye mucho y no, y se oye más que a mí, me decís y cierro la ventana, ¿vale? Pero cuando haya pegado esto, que lo quiero pegar para poderlo lijar... Y ver cómo continuamos. En casa también tenemos pájaros, ¿eh? Pero estos son de la calle. Son espontáneos. Mira, ahí acaba de poner Guillermo el número de teléfono para contactar con nosotros, por si necesitáis algún pedido o para participar, sin más, en nuestro grupo de difusión, que vamos mandando las fotos de lo que vamos haciendo. Aquí me voy a poner para no mancharlo ni de cola. Nosotros, bueno, que dices que el pájaro pensabas que era nuestro. Podía haber sido tranquilamente, ¿eh? Ay, así sé que no me pasó. En casa tenemos ahora dos pájaros. No, perdón, tres pájaros. No, dos pájaros, dos pájaros. Teníamos cuatro, tenemos una agaporni y una ninfa. Vale, nos molesta el pájaro, pues lo dejamos, ya se cansará también él. Y hemos llegado a tener, cuando eran los hijos más pequeños, que venían vecinos. ¿Podemos ver los animales? Teníamos cobayas, ardillas, peces, los pájaros, el perro, de todo. Y cuando alguien sabía, o sea, la gente sabía que nos gustaban los animales, porque nos llegaron a tirar al jardín un conejo, de estos grandes de Angora, y ahí estuvo, que nos dio pena. Al final lo pudimos colocar, se lo quedó un amigo de los gemelos. Vamos a ver aquí, importante, la nariz que me quede dentro. Con el Daikon ya ves que, como es más líquido, podemos deslizar. Lo tengo que encajar bien bien de abajo, que se me quede, voy a quitar esto,
que ahora solamente me impide para ver, que se me quede justo aquí, donde acaba la pieza. Aquí bien pegado. Ya está. Y la nariz. A ver. Es que como aquí también hay un bordecito que no tiene dibujo, que no me coincida. Mira, justo, justo lo tengo. Ahí. Bueno, pues solamente he saludado y hablado con Angelines por lo del pájaro. Voy a saludar también a María José Rodríguez, a Bárbara y a Edurne, ¿vale? Me había cogido un trapo para insistirle ahora un poco y en cuanto tenga esto ya, os enseño cómo va lo de las letras, ¿vale? Estaba mirando. Vale. Que yo estoy poniendo todo como para este lado. Digo, da lo mismo que sea boca arriba que boca abajo, porque la forma de las nubes es igual. Vale. Pues, ay, hola Yoli, que veo que te acabas de conectar. Esa también es alumna. Buenos días. Vale. Pues insistirle un poco para saber que se nos pega bien, ¿vale? Ahora incluso se podía dejar con un poquito de peso, ¿vale? A ver si lo puedo lijar al final. Bueno, ahora aquí me cortaré un trozo. Incluso con las tijeras para, o de aquí, de donde me sea más fácil. Para poner donde la hay, que la hay, la tengo sin pegar. Vale, voy a apartar esto un poco y os enseño. He puesto estas siluetas que os dije el otro día, que yo para infantil me gustaban casi más que las de cartón, en este caso en concreto. Y como tenía varias de estas, este es un papel de los de doble cara, que lo recortas y luego, a ver, tengo aquí, yo creo que ya os lo he explicado. Luego os enseñaré cosas que hemos hecho con esto. Tienes una tablilla que te vienen todas las siluetas así, bueno, se quedan las estrellas que nos faltan de pegar, y luego tienes un papel que te coincide, pues la figura con la silueta de madera, y entonces pues tienes un montón para hacer siluetas infantiles. No sé si se ven así todas, hasta dónde llega. Y la verdad que tiene nubes, tiene estrellitas amarillas, cabezas de animales, la luna. Hay un montón de cosas que se le puede comer. Se le puede poner la cometa, también es bonita, así un poco como va, como decirlo, aquí otra nube que estará por ahí el TM para poner. Cuando lo tengamos hecho del todo, le probaremos a ver cuáles nos gustan, ¿vale? Haremos con esto. Incluso ponerle luego colgando el globo o arriba. Estas son las que están sin terminar de pegar. Estas son las siluetas que están recortadas y para pegar. Y lo que tenemos que hacer igual es cortarnos la I. Voy a buscarme tijeras. Y voy a saludar a Fina también. Buenos días, Fina. Vale. Vamos a pegar aquí el trozo que nos falta. Voy a darle la vuelta. Con coger un trozo de aquí, yo creo que es suficiente.
idea. No sé si voy bien de largo. Voy a hacer un pelín más. Ya está. Vale. Que este es para poner aquí. Así. Y ya tenemos la I terminada. Lo he cortado un poco largo, lo voy a quitar un poquito. Las puntas redondeadas, no sé por qué, para... Yo creo que esto tengo la manía desde que pegaba el nombre en la ropa de los niños de pequeño. Que era una tira con el nombre, y entonces para que no tuviesen esquinica para levantar, con una tijera hacía todas las... A ver aquí, que no se me manche. Ay. Jo. Que no se me manche, y lo primero, voy a coger una toallita, que le he dado una pincelada de Daikol. Se ha enrollado justo para adentro. Qué malos son los lunes. Ahí. A ver. Si ando más lista. Es que como viene la tela enrollada, pues sí. Aquí, para pasarle por encima. El otro día, la verdad que no me acuerdo de cómo nos quedamos. Sé que adelante que le di ahí va. Le di otra mano al canto del conejo y estas les he dado dos manos por detrás, sin más. Porque quede más curioso. Vamos a dejar un poquito para que se nos seque bien la I. Y ahora pegaremos las de estas piezas ya aquí para barnizar o lijarlo. Y con eso prácticamente lo tendremos. Pero nos vamos a hacer antes, en el conejo pequeño que va en la lámpara, un estarcido. Yo he elegido unos puntitos. Cualquiera nos puede ir bien. Vamos a hacerle unos puntos en blanco. Voy a... A ver, así. El Daikol me lo dejo porque lo voy a necesitar. Y aquí en la oreja veo que no se ha pegado. Le voy a dar un poco más de cola. Igual lo dejo con un poco de peso. Que no lo he hecho por no levantarme, pero... Voy a buscarle un libro, así un libro gordo, y lo voy a dejar. Así, con el libro le cuesta más secarse, pero me aseguro de que se pegue bien. Vale, ya que estoy levantada, un trozo de papel que también se me había olvidado para descargar el estarcido. Vamos a centrar, que nos guste cómo quedan los puntos. Así, por ejemplo, lo veo bien. Y le voy a poner un poquito de cinta por detrás. Esto que está torcido. La verdad es que le queda mejor torcido.
sido, pero se me hace raro. Estaba mirando dónde tiene el conejo el ojico para que no me toque ahí. Y ahí el cuerpo me queda bien, pero las orejas me quedan un poco raras. A ver si lo puedo subir un poco. Vale, venga. Ahí. Ya veis que está pintado por los dos lados, ¿vale? A ver si no se mueve, que lo voy a sujetar así un poco con la mano. Vale, voy muy bien porque también se me ha olvidado la pintura blanca. Voy a poner blanco rojo. Y un pincel de esparcido, pues igual este mismo blanco roto, sí, pues de la misma tapa. A ver si así con una mano es suficiente. Lo podíamos hacer con pasta, que quedaría muy bonito, pero luego a la hora de hacerle al conejo alguna sombra y eso va a quedar más raro. Con esto así va a ser suficiente. Lo que son las letras del abecedario, no sé cómo lo voy a acabar. O sea, lo que son las letras y los adornos. Pero el montarlo, porque como os he comentado alguna vez, hay varias opciones. En las fotos que nos mandó Daika, está pegado con unas cuerdas, que es la opción A. Han sacado también un tablero con los cuadrados dibujados, un tablero de chopo con los cuadrados dibujados, que sería solo para pegarlos ahí, ¿vale? Que solo le das también una mano de pintura y listo, quedaría muy, muy bien. Y luego, para el que no quiera hacer lo de las cuerdas, que lo de las cuerdas está bien, pero pues tienes que estar como midiéndolo y pegándolo y esperando que se seque y eso, yo les comenté a ver si podían hacer una tira de DM, como esto, para que no sea tampoco muy gordito. Una tira, pues como de unos 3 centímetros, que tenga unas rayas. Así, para decir, aquí va la primera letra y la tienes que pegar ahí, sin más. Y luego arriba, pues como un poquito redondeado y un agujero para poner un clavo. Y abajo, pues también el agujero o liso, o como quieran. Y eso sería muy fácil para montarlo. Entonces dice, hasta que no haga el primer nombre y sepa de cuántas letras es, no voy a encargar ni tablero ni nada. O sea que lo único que tengo material para hacer lo de los lazos. O si no, esperar para. Mira, ya está. Es que los puntos para las cosas de bebé quedan muy bien siempre. O lo que decía, o esperar y en el próximo pedido pido. Y lo monto de otra manera. Este lo dejo yo en agua. Recojo. Luego tengo la plantilla. No sé ni por qué lado lo ha hecho. Le paso un poco. Y la dejo secar. Y otra cosa hecha. ¿Dónde íbamos? Bueno, este que se nos seque un poco y probaremos a hacerle
alguna sombra y alguna cosa. Lo que vamos a hacer ahora es pegar ya las letras. Le vamos a dar con un pincel el Daikol a la parte de atrás. No sé si este es muy grande, vamos a probar. Nos tenemos que acordar del trocito de la A, que lo tengo guardado ahí, cuando la peguemos. Vale, con esta brocha ya le doy bien el daikon. Las gafas para ver bien la línea. Y esto, una vez que esté pegado, pues podemos barnizar, encerar. Ahí ya, cada uno lo que quiera. Pues voy a buscar otro libro para ir poniendo peso. A ver si para cuando termino esto. Voy a traer estos para aquí. La I la pego la última, porque se estaba secando, y voy a ponerle un poco de peso. Menos mal que tenemos los catálogos estos de láminas, que pesan un montón. Antes las láminas teníamos en catálogos, ahora como se miran online, pues listo. No nos sirven y no los hemos tirado, porque vamos, como pesan un montón, nos vienen fenomenal para esto. Vale, pues le damos el Daikol. Que sea feo. No, mira, no encontraba el bote porque lo cogió Beatriz. Guillermo el otro día me llamó a ver dónde estaba, que se ha aficionado mucho al Daikol para las cosas de enmarcación, que dice que pega fenomenal. Estoy mirando que no me despiste y haga las lunas para el mismo lado en el otro. A ver qué pega este. Que lo he hecho al revés. Con la luna para el otro lado. Soy muy rarita para esas cosas yo. Menos mal. Le voy a dar un poco más. Angelines, ahora que se ha callado el pájaro, oye, es que ha entrado un moscón o algo así grande, que lo oigo por ahí, run, run. Vale, el dibujo que nos quede en todos en la misma dirección, ¿vale? Voy a poner la V y el trocito de la A, ¿vale? Este así un poco a ojo, o podríamos utilizar incluso, pero luego igual más difícil de sacar. Bueno, mira, ahí donde lo había colocado va muy bien. No oyes nada, pues ha entrado un algo, porque no lo veo. Pero lo oigo. Ahí. Vale. Otro que va abajo del libro. Ahora la N, que haga lo de las lunas bien, que ya me he despistado una vez. Esto la verdad que va fácil, es muy fácil de hacer esto, que no, ya os decía que no tiene nada. Luego lo único, lo del montaje, bueno, y los adornos que le queréis poner, si se le quieren poner, que tenéis varias opciones. Lo que os he enseñado así, que es como más infantil,
Y luego hay también siluetas de muchos tipos. Y con el abecedario vienen dos kits con varios cartones. ¿Qué me pasa? Que el daikon no me deja marca. Tampoco pasa nada por quitarlo. Que vienen, eso, dos kits con, ya os los enseñé, con varias opciones. Ahora no me acuerdo, con unos corazones, con estrellitas. Luego así como más informal, me hace que viene una bicicleta y una furgoneta Volkswagen. A ver si se pega. Ay, ya sé otra cosa que se me ha olvidado. A los conejitos estos hay que ponerle, es así como que estaban muy monos, un lacico en el cuello. Ahora nos queda la última letra. La luna para este lado. Así. Yo creo que las letras estas les voy a dar un poco de cera. En principio solo por la cara, por atrás si lo tengo que pegar no le voy a dar cera para que me coja bien. Y ya con las dos manos de pintura queda, no está cubierto del todo, pero queda digno. No necesitamos más. Entonces dejar esto que se no seque bien. Aquí, ¿qué pasa? Tengo un puntito de cola que lo quito. Dejarlo con peso. ¿Qué voy a hacer? Por tener más sitio, lo voy a mover ahí. Y dejo eso ahí. En principio el daikol no lo voy a usar más, o sea que lo pongo con agua y lo cierro. Volvemos al conejito este, que le tenemos que dibujar el ojo, la nariz, igual un poquito las orejas, unos bigotes, lo que nos vaya apareciendo sobre la marcha. Entonces, que vamos a empezar. Alguna sombra también le haría, algún brillito. Tampoco mucho porque es, o sea, está claro que es una silueta, no es un conejo que le tengamos que hacer detalle. Voy a cogerme un par de colores. El chocolate negro para el ojo y la nariz, unos rosas porque igual le hago un poquito a la oreja. Y el borgoña para el colorete. Estoy pensando Estaba pensando que como no tengo muy claro cómo lo voy a hacer, si le doy una mano de barniz, me aseguro, no me cuesta nada, que si le hago alguna sombra o alguna cosa que no me gusta, se lo quito con una toallita. Y no tengo que repetir, sino igual tengo que volver a hacer el esparcido.
Le voy a dar ahora que no me cuesta nada. Y mientras se nos seca, os enseño algún trabajillo que tenemos hecho. Y voy a saludar a Ana María. Hola, buenos días. Ah, mira, que pone que buen tiempo, pero por la noche llovió. Aquí lo mismo, cuando nos hemos levantado hoy pronto. Bueno, es más, cuando hemos dejado a los hijos en el colegio a las 8 de la mañana, llovía en el patio. Pero ahora se ha quedado un día estupendo. Voy a dejar esto aquí, lo voy a dejar con agua, porque en principio yo creo que no necesito nada más. Las siluetitas esas que os he enseñado, que vienen en una tabla, es que ahora no tengo para enseñaros la tabla, y el papel con todos los dibujos, pues os voy a enseñar. Este es una caja para los clines, que hemos hecho sin más, pintada, con una raya y un estarcido, y hemos pegado aquí tres cositas, tres siluetas de esas, que ya veis que es muy, muy fácil. Hicimos esta caja y esta otra, con la estrella y el osito dormido en la luna. Esta va en blanco con una plantilla de estarcido. Y luego aquí las plantillas son estarcido, pero el hilo lo hemos dibujado a mano, haciendo como que van colgadas las estrellas y los corazones, que son muy, es muy fácil de hacer. Pues con estas siluetas puedes hacer un montón de cosas. Os voy a enseñar también este cuadro. Esto ya os lo he comentado más veces. Incluso igual algún día, si queréis, hacemos uno, porque es que no cuesta nada. Es un tablero de chopo de 30x30 con las esquinas redondeadas, ¿vale? Lleva un papel de los de scrap de 30x30. Hay que ajustarlo un poquito y lijarle las esquinas. Según el motivo que le pones, pues haces un cuadro de, pues hemos hecho de comunión, este es de recién nacido. Tenemos también de graduación, puedes hacer de me he ido de fin de semana con las amigas y me lo quiero poner, ¿eh? Y entonces este es uno que me han encargado y lo tenía hecho, como lo van a pasar a recoger, no sé si por la tarde o mañana. Aquí ponemos el nombre con las letritas, pegamos el papel, la cuerda con dos pinzas y cortamos dos papeles y ponemos ahí. Esto, si queréis, os lo podemos hacer y mandarlo así, o mandaros el material. No me acuerdo ahora de memoria los precios, pero tengo en la cabeza que el material para hacer esto, lo que sería la tabla, el papel, un nombre de letras contando 5 letras, una mayúscula y 4 minúsculas. Los papelitos para esto, la cuerda y las pinzas, salía entre 10 y 11 euros, no sé cuánto era el pico, no llegaba a los 11, yo creo que era así, que para un regalo está fenomenal. Y es muy fácil de hacer, porque pegas la tabla con Daikon, o sea, el papel a la tabla con el Daikon, lo lijas y luego ya es cortar los papeles, pintar las letras, incluso en algunos ni las pinto. En ese están pintadas ahí con un poquito más de detalle, porque como lo que pedía. Ah, mira, Bárbara dice que hizo uno para el Día de la Madre. Es que quedan fenomenal, ¿verdad, Bárbara? El Día de la Madre no se me había ocurrido, pero es también muy, muy buena idea. Es que según el papel que hagas, le puedes poner el motivo que quieras, es que te va muy bien. ¿Vale? Pues esto también os enseño, que era un encargo. Y os quiero enseñar una pieza que hace mucho tiempo que no la... Que no la hacemos, que igual la hago en algún directo. Claro, decorándola distinta. Súper rápido y súper fácil de hacer. Es la puerta del ratoncito Pérez. En este kit viene así. Viene la puerta, la escalera, la silueta del ratón y una maleta para guardarlo sin pesar. O sea, esto es en plano... Entonces aquí... Bueno, esto no viene y esta chapa ya no está. Ahora no la tienen en catálogo, porque este ya os digo que es de hace tiempo, pero sí que hay un velece pequeñito que pone ese señor Pérez para poner en la puerta. Nosotros en este hemos hecho una imitación a madera, os lo pongo de cerca para que veáis qué bien queda. Me acuerdo de esta pieza porque han sacado ahora en Daika una casa mucho más grande, que vamos, que es la mansión del ratón Pérez, y una seta también que es más grande,
que dentro de esas piezas, esta es la puerta, para que os hagáis una idea de la casa y de la seta. ¿Veis la imitación a madera? Está hecho con el modeling paste y un pincel de cerdas duras. Y queda muy bien porque la puerta viene así como en madera lisa, ¿vale? Y luego esto lo pones en el rodapié. Imagínate que tienes la pared con el rodapié. Está la siluetita del ratón. El cofre, que se suele poner eso así, así, para que entre y que salga. Y la escalera tiene como la altura para ponerlo en el rodapié. Así, esto lo enganchas en el rodapié, que es bastante planito. Y la escalera es para que pueda subir. Y luego aquí, no sé, estoy viendo que no estoy enfocando bien. Bueno, en este lado de la puerta, con un clavito o con lo que sea, con una cuerda, se pone un saco de tela para dejar el diente y que lo recoja el ratón. La verdad que... Nada, que para regalo me parece muy bonito. Y me acuerdo de esta pieza y digo, la vamos a enseñar hoy. Así mientras se nos seca el barniz. Es que estas piezas que te sirven como para siempre... Hay temporadas que se hacen y otras que se quedan olvidadas. Lo mismo que el joyero... Vamos a ver. Está como un poco frío. Lo voy a dejar arriba a ver si se acaba de secar. Para poderlo lijar. Y mientras vamos a hacer experimentos con este pobre conejo. Uy, se me ha apagado un pelo. En las orejas. Esto no me había pasado nunca. Ya está. Suelto. Vale. Pues vamos a empezar a hacer cosas. Lo que nos guste lo vamos dejando. Y lo que no, lo quitamos. De momento, en esta tabla viene marcado el ojo y la nariz. Con lo cual, pues lo voy a repasar. Me gusta trabajar con la pintura para que corra más como un poquito. Ay. Bueno, me he pasado hacia arriba, pero le hace como una pestaña. Igual se la dejo. Voy a quitar. Que no me gusta cómo quedó la pestaña. Cuando se seque el ojo puedo probar la pestaña. Hacerla y así, si eso lo quito la nariz, vamos a ver en el oscurito este. Vale, vale. Yo le querría hacer alguna sombra con flotado, separar las orejas una de otra. Pero tengo duda del color del flotado, si hacerlo en un azul. Voy a probar a ver cómo queda. Voy a probar con un azul un poquito más oscuro y si no me gusta cómo queda, lo quito. Vale. Necesito un trozo de papel. Para hacer los flotados. ¡Ay!
vale, dice Bárbara que nos manda una foto para que veáis. Mándanos, porque no sé con qué papel hiciste lo del Día de la Madre. Así nos das ideas y luego pues te copiamos. Voy a probar un poco. Hacerle... Pues le puede quedar bien. A ver, lo que es la cola del conejo, para que se separe así un poco. Y ahora tendríamos que hacer un poco la oreja. Ahí. Y le tendríamos que separar también un poquito. El cuerpo. Según vamos haciendo, vamos viendo que nos pide más. Tiene aquí también otra pata. Estoy viendo que la cola... A ver si la puedo quitar un poco. Más que nada porque aquí le hemos hecho al revés, al pasarle el cuerpo... Tiene que ir la sombra en el otro lado. Bueno, esto ya, si te quieres complicar, ¿eh? Si no, dejando la silueta, la verdad que también queda bien. Le pasamos un poquito de sombra como lo que es los alrededores. Del conejo. Esto yo lo hago con el flotado, que lo hago más rápido, pero siempre os digo, lo podéis hacer igual. Así ya va quedando. Con un pincel de escarcido y poniéndoos cinta de carrocero, ¿vale? El trapo de secar pinceles aquí. Vale, le he manchado la nariz. Se la retoco. Y ahora vamos a ver qué tal nos quedaría un poco de colorete. Me da miedo porque los colores rosas encima del azul, no sé cómo se nos va a ver. A ver, uno de estarcido que no sea muy grande. Y lo probamos. Si no, lo quito. Bueno, estoy con el borgoña que no es muy rosa. Ahora ya, cuando me pinta poco. Mira, ahí se lo podemos dejar. Lo voy a dejar el pincel por si nos da tiempo a hacer el otro. Aquí veo que me falta... Yo estoy pensando hacerle un poquito dentro de las orejas en rosa. Voy a probar.
así finita con el marrón. He quedado una más gorda que la otra, pero me gusta más la finita. Con lo cual quito y espero que se seque. Y con un rosas intermedio voy a ver si le puedo hacer un flotado y a ver cómo queda. No me gusta, le voy a quitar lo de las orejas a los dos. Como tenemos el barniz, ya veis que con la toallita puedo quitar la última mano de lo que he dado sin tenerlo que repetir. Las orejas se las vamos a dejar sin nada. Bueno. Nos faltaría como unos bigotitos. Vamos a probar. A ver cómo nos quedan. Con unos puntitos. Bueno, así, yo ya sí, ya lo dejo este por terminado, ¿vale? Le voy a... Faltaría barnizar, ¿vale? O encerar. Vamos a quitarle la cinta. Y tenemos aquí la base. Ay, a ver, que lo encaje bien. Vale. De momento va ahí. Y vamos a ver lo que nos da tiempo de hacer en el otro, porque el otro lo que tenemos es que lijar pues todo lo que nos sobra. Voy a recortarle así. Dándole un bordecito alrededor, porque este papel lo guardo, poco es, pero me puede servir para alguna otra cosa pequeña, no sé qué, o para hacer pruebas. Si quiero algún color que no sé cómo lo voy a pintar o cómo me va a quedar encima, pues siempre lo puedo probar en ese resto. Vale. Y ahora lo que sí que me hago, me corto con la tijera, sobre todo en los trozos así que entran. Este va por fuera para poder entrar con la lija. Y ahora lo que tenemos es un rato de lijar. Vamos a coger un trozo de lija. Un taco de madera me había preparado, sí. Y vamos a ir lijando. Este no sé lo que se ve. Ahí si se ve mejor, os lo pongo para que se vea. Pues a lijar.
En los trozos donde no entre bien el taco, pues se quita. A ver si puedo. Y con un trocito doblado. Así. Y un poco paciencia. Se quita. En este tenemos que buscarle porque, claro, hemos tapado dónde está el ojo, dónde está la nariz, que se lo tendremos que dibujar también. Hacerle alguna sombra como en el otro. ¿Ves? Ahí es el rincón que tenemos que hacerlo sin el taco. Pues yo creo que no nos va a dar más tiempo más que hacer esto. Alijarlo el próximo día y haremos los adornos, el ojo, la nariz, los bigotes, alguna sombra. Buscaremos un par de lazos para ponerles en el. Voy a hacer una cosa que como me sobra este trozo, me lo dejo para los rincones. Y el próximo día yo creo que terminamos la lámpara. Estoy pensando que igual lo que me da tiempo me lo encero antes. Sí, si me da tiempo porque, ay, estoy ahora faltando a la tienda por los hijos que ya han acabado el colegio y están yendo solamente a una clase y para llevarlos y traerlos y que les quede tiempo para estudiar. Aquí se ha quedado un bordecito, pero es de Daikon. No sé si se ve bien porque me apoyo en el canto de la mesa para poderlo lijar mejor. Ya tengo hecho un trocín. Así. Ya veis que con el tajo y la lija esta gorda sale bastante bien. Aquí ya como hace el ángulo no puedo meterme, pues tengo que hacer con este trozo pequeño. Un poquito más lento, pero sin ningún problema. ¿Veis? Tenemos de aquí este trozo y vamos en la oreja. Que la oreja, yo creo que no me cabe el taco. Hasta donde pueda le hago. Pero ahí ya no, a partir de aquí ya no cabe. Y esto hay que hacerlo pues con más paciencia y así a mano. A ver lo que me entra de este otro lado. Pues hasta ahí. Pues con esto nos vamos a quedar, ¿eh? A ver si me lo lijo
y puedo encerar. Lo peor son las orejas, lo demás ya va a ir todo más rápido, estoy viendo. Pero bueno, esto no es difícil, es cuestión de perder un poquito de tiempo. Voy a cortarle este trozo. Yo muchas veces lo que hago es así. Cuando bajo lo aprieto, cuando subo no. Para no desgastarlo en... en la dirección que quiero. Ya va. Un poquito le queda ahí adentro. Vamos allá. Ya están casi. Estoy viendo aquí hasta dónde tengo que entrar. Bueno, está lo gordo. Me queda ahora, como hay hilillos, lijarlo bien para que quede el corte bien. Si lo dejo acabado, estoy mirando a ver si entra o tengo que entrar todavía más. Oh, mira, con esto puedo quitar un poco también. A ver, que yo creo que ya lo tengo. Ahora os lo enseño. Contra más te juntas, menos trozo tienes ahí como para hacer. Fíjate, pensaba yo que lo tenía. Ya aún he entrado un trozo más. Yo creo que está. Voy a quitarle. Estas tijeras, como os dije, son una maravilla porque cortan muy bien lo que es la punta. Bueno. Eso ya está. Tenemos ya medio conejo hecho. Lo que nos queda es fácil, yo creo fácil y rápido. A ver si nos da tiempo. Tenemos ya casi la hora. Quiero para ver si lo podemos poner ahí, pero creo que no me va a dar tiempo. Que ya tenemos y media. Pues mientras le doy aquí a la lija, os recuerdo que acaba de poner ahí Guillermo otra vez el número de teléfono, que es el 606-56-2125, para uniros a nuestro grupo de difusión, para que os mandemos fotos, trabajos nuevos, porque mandamos también fotos de los trabajos que van haciendo las alumnas aquí en clase, ¿vale? O cosas que hacemos nosotros para el escaparate. Mira, ahí me paso lijando, le tendré que retocar un poquito con la pintura. Pero bueno, ya va saliendo... Hombre, hola Zulema, buenos días, estamos ya hoy terminando. Pero ya sabes que lo puedes ver si quieres en el Facebook, que se queda grabado.
y en YouTube también, ¿vale? Hemos estado haciendo la lamparita y la otra pieza. Voy a quitar, aunque sea lo más gordo, que me queda aquí este trozo de tripa del conejo, para ponerlo en la base, que quiero ver el efecto, que no esté acabado. Ya habéis visto que lo malo de hacer han sido las orejas. Me queda alguna cosa para retocar, porque esto último lo estoy haciendo muy rápido, solo para que se caiga la tela. Luego lo hago mejor. Lo retoco mejor, pero lo que quería yo era, a ver, ponerlo aquí. ¡Ay, qué mono! Para ver el efecto. Vamos a poner eso y el nombre así. Vale, no sé si se ve todo, por si acaso estoy pensando que voy a poner las letras así para que las veáis. Aparto esto. Hoy va, pues que pesa tanto que no me lo muevo. Le voy a deslizar y mover el papel para que se vean bien nuestros trabajos. Yo os dejo la lamparita y el Iván. Está sin acabar, ¿eh? Que todavía nos va a quedar más bonito. Tenemos que hacer el otro conejo, hacerle un detalle, poner aquí la bombilla. Y esto, bueno, falta todo barnizar o encerar o lo que queramos hacerlo. Y esto a ver cómo lo montamos, ¿vale? Que no sé si lo podré hacer estos días o cuando haya pedido a Daika, en el siguiente pedido pediré algún soporte para montarlo. Pero de momento lo tenemos ahí. Nada, y con esto me despido. Nos volvemos a ver el miércoles a la misma hora, a las 12:30, y adelantaré lo que me dé tiempo, que tenemos ahora un par de semanas complicadas con los hijos que se están preparando para hacer el EBAU y estamos llevándolos, trayéndolos al colegio y tenemos un poco lío con eso. Pues nada, ay, Edurne, que te gusta, pues mira, lo que pasa que no sé si tienes tú algún recién nacido, algo así. Pero bueno, que las letras se pueden hacer para cualquier edad decorándolas de otra manera. Que nada, que nos volvemos a ver el miércoles, un saludo a todas y nada, chao chicas.